La música es vida, vida. La música es vida. Maestros de la música. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Maestros de la Música, programa producido por la Asociación Peruana de Autores y Compositores APDAIC. Yo soy Evelyn Bellido y junto a Agustín Pérez Aldave los acompañamos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde a través de la señal de Exitosa. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Evelyn. Hola, amigos. Antes de presentar a los invitados del día de hoy, queremos recordarles que este pequeño programa está nominado al Premio Luces del Diario El Comercio en la categoría Mejor Programa Educativo Cultural. Así que esperamos su voto. ¿Y quiénes nos acompañan hoy, Agustín? Primero tenemos al maestro Juan Fernando Córdoba de Piura, que viene con su grupo Deleites Andinos. Así es, y también nos acompaña el socio más joven de APDAIC, el talentoso Facu Sanz, estará con nosotros para contarnos sobre su trabajo en la música. Presentaremos en la segunda parte videos musicales y tendremos una muy interesante conversación con José Lindley del grupo Supersónicos, que está haciendo un recorrido, una exploración muy particular por clásicos de la música peruana, especialmente de la música tropical. Y así empezamos, Maestros de la Música. El viernes 22 de marzo a las 5 de la tarde, la Asociación Peruana de Autores y Compositores APDAIC rendirá homenaje al maestro Juan Bolívar Crespo, el Zorzal Jaujino. El tributo se llevará a cabo en el auditorio de nuestra institución, Avenida Petituar, 5038 Miraflores. Conmemorando los 106 años de su nacimiento, Juan Bolívar Crespo, el Zorzal Jaujino, cultor de la música del Valle del Mantaro, nació el 22 de marzo de 1918 en Jauja, región Junín. Además de ser autor, compositor e intérprete de nuestra música andina, Juan Bolívar fue un importante gestor cultural, principalmente de las asociaciones sindicales relacionadas con el folclore. Desde muy temprana edad, tuvo inclinación por las artes populares. Fue así que formó parte del conjunto Rondalla Jaujina, con quienes ganó un concurso de milongas carnavalescas que le permitió presentarse en la ciudad de Lima, actuando en el Coliseo Nacional de la Victoria y en las emisoras de Radio Central y San Cristóbal. Juan Bolívar Crespo contribuyó al crecimiento de la música de Junín con un amplio repertorio de diversos géneros, como huaynos, huaylas, mulisas, punantadas, chonguinadas y santiagos. Entre sus composiciones podemos citar Mal de ausencia, A ti jaujinita, Viejo Guatrila, entre otros. En APDAIC tiene registradas cerca de 70 canciones. Sus canciones, cuyas letras giran en torno al amor, la decepción, la soledad y principalmente a su amada ciudad Jauja y sus costumbres, han trascendido las fronteras de la región Junín, siendo interpretadas por diferentes exponentes de nuestra música, como Alicia Maguiña, Amanda Portales, Flor Pucarina, Pastorita Guaracina, Picaflor de los Andes, Nelly Munguía, Eusebio Chatogrados, Diamante Andino e Irene del Centro, entre otros. Incluso, sus canciones han sido grabadas por agrupaciones extranjeras como Los Jarcas y Savia Andina de Bolivia y Iriapu de Chile. El maestro Bolívar, forjador del panorama musical de la Sierra Central, nos dejó el 13 de julio de 1998 a la edad de 70 años. Ha recibido una serie de reconocimientos de instituciones públicas y privadas, destacando el otorgado en el 2018 por el Ministerio de Cultura, considerándolo personalidad meritoria de la cultura, y a fines del año pasado, su obra fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de Obra de Gran Maestro. Sin duda, el legado del maestro Juan Bolívar Crespo representa un orgullo para Jauja y la región Junín y para nuestro país. Y llega a Maestros de la Música la agrupación Deleites Andinos, que interpreta el repertorio del maestro Juan Fernando Córdoba García, de la calurosa y hermosa Piura. Bienvenido a Maestros de la Música, maestro. Muchísimas gracias, amigos de Asociación Peruana de Autores y Compositores. Gracias. Explíquenos el estilo de Deleites Andinos, su apuesta por la cumbia sanjuanera. Bueno, el estilo de cumbia sanjuanera es un nace entre el género ecuatoriano, que es el San Juan, con el huayno peruano, ¿no? Es una matización y nosotros, los piuranos en especial, decidimos mezclar, hacer esa mezcla
y ya lo hacemos como cumbia sanjuanera. Ya no es el verdadero San Juan que ejecuta Ecuador, ya es, nosotros es cumbia sanjuanera, ¿no? Una peruanización. Peruanización y bueno, y está dando mucho fruto, muchos éxitos. Háblenos del inicio de Deleites Andinos, ¿qué lo motivó a usted a crear la agrupación? Bueno, esta agrupación Deleites Andinos nace desde 1993, cuando yo vivía en la meseta andina que se llama en mi pueblo, que pertenece al distrito de Brías, provincia de Ayabaca, cuando yo era un pastorero de ovejas, chacarero, sembrar trigo, alberjas. Qué lindo. Y bueno, cuando yo sufrí un accidente, tuve un accidente fuerte que de 20 años, me accidenté y tuve postrado 2 años en cama. Y bueno, comencé a practicar la guitarra. Yo cuando me recuperé de salud ya salí ya cantando y ahí tocando guitarra. Ahí surgió la inspiración. En ese proceso. Exactamente. Y cuando de allí decidimos por ahí entre muchachos, armemos una agrupación, ¿no? Unos decían, éramos 3 personas, yo, mi hermana Dalinda Córdoba García y otro muchacho que se llama Luis Alberto Guerrero Montalbán. Ya él dijo, pongámosle Deleitantes. Ya mi hermana decía, pongámosle Andinos, ¿no? Entonces ya sale de mi boca, de mi inspiración sale, mejor pongámosle Deleites Andinos. Y quedó ahí Deleites Andinos, hasta el día de hoy. Agrupaciones como Deleites Andinos, Corazón Serrano, están transmitiendo la imagen amplia de Piura, porque normalmente cuando hablamos de Piura hablamos de las playas, ¿no? De la costa, pero Piura, pues desde luego, es una región muy rica y con una parte andina muy también así fuerte, es, ¿no? Así es, en todo lo que es turismo, por ejemplo, bastante agrícola, bastante ganadera. Y la música, nosotros, por decir yo de mi parte, mayormente me dedico a hacer canciones, todo lo que es en la parte cultural, o sea, los usos, los costumbres del pueblo, las tradiciones, entonces de acuerdo a eso uno se inspira, ¿no? No tanto al amor, porque el amor ya se sabe. Pero viene sonando con fuerza últimamente sí. Algunas obras que están muy en boga, por favor cuéntenos. Sí, exactamente. Bueno, ahora hace... Ahora 15 días que hemos lanzado pues 2 temas buenos, que es Mi Casita Nueva y Mix Amor Ilegal. Amor son temas ilegal. En la voz de Miriam y en la voz de Yarixa, ¿no? Que están sonando muy bien, están teniendo bastante aceptación en YouTube, en la página, todo, bastante bien. Sí, ¿sí? Y ya que nos acompañan, gracias por la deferencia, Maestro Córdoba, ¿nos pueden cantar un pedacito de claro, alguno de los temas? Claro. Tenemos la primicia que es Mix Amor Ilegal, que se interpreta en mi voz. Bueno, vamos a cantarles un pedacito de este tema. Cuando más de ti me enamoré, de tu lindo amor me ilusioné. Cuando más de ti me enamoré, de tu lindo amor me ilusioné. Sin pensar siquiera que tu amor era ilegal. Sin pensar siquiera que un día me pagues mal. Sin pensar siquiera que tu amor era ilegal. Goza, goza, si es la vida, vamos a bailar. La vida es una sola y hay que aprovechar. Goza, goza, si es la vida, vamos a bailar. ¡Bravo! Maestro Córdoba, y esta visita a Lima, ¿forma parte acaso de un plan de Deleites Andinos para convertirse en un grupo nacional? Por supuesto que sí. Bueno, hemos venido, hemos tenido presentación el día sábado en Local El Bosque, en Villa El Salvador, y en Unicachi hemos terminado la madrugada hasta las 6 de la mañana. Ah, caramba. Sí, y ayer hemos estado en Puente Piedra, en una canchita de gras que se llama La Revancha. Hemos estado por ahí. Ya nosotros, bueno, gracias a Dios, estamos recorriendo hay casi bastante trabajo. Un 60% del pueblo. Sí, gracias a Dios, hay bastante trabajo. Ya hemos, por decir, hemos pisado tierra ecuatoriana, hemos ido hasta Chile. Hay que reclamar. Hemos ido a Bolivia. ¿No? Sí, bastante aceptación. Incluso tenemos ya contratos para junio, para Ecuador, para Cuenca. Como sí. Compositor, Maestro Córdoba, ¿quiénes son sus inspiraciones? Bueno, como ya le dije y le vuelvo a repetir, soy nosotros de acuerdo a las costumbres de nuestra tierra y bueno, y formando pues, parte del amor, ya las decepciones especialmente, pues ya uno lo hace esperar y bueno, por ahí va las inspiraciones y de las historias de la vida también más de todo. Del día a día, sí, ¿no? El día a día, del pueblo. Vivir, de las historias, sí.
Las adversidades que se presentan, todo así uno de acuerdo se inspira hacia una canción. Ya. Maestro Juan Fernando Córdoba García, muy complacidos con su visita. Gracias, chicas, gracias, Deleites Andinos. Sus palabras finales, maestro, y nos despedimos con música. Ya, bueno, una vez más les agradezco a ustedes y muchas gracias por esta entrevista, que no sea la primera ni la última vez. Bueno, quiero dedicar un pedacito de una canción que está sonando muy fuerte, que se llama El Mujeriego. En ritmo de huayno. Me llaman el mujeriego, me llaman el mujeriego. Eso no les va a mirar, eso no les va a mirar. Las mujeres me persiguen, las mujeres me persiguen. Tierra no les puedo echar, tierra no les puedo echar. Muchas gracias con todos y cada uno. Gracias. Lo bueno es poquito, lo bueno es poquito nomás. La Asociación Peruana de Autores y Compositores, ABDAI, firmó un importante convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad de San Borja. Este acuerdo busca unir esfuerzos para garantizar el cumplimiento del derecho de autor y facilitar el proceso de obtención de licencias de funcionamiento, expedidas por el municipio en locales y espectáculos públicos que empleen música. Además, el convenio establece una tarifa especial para la comuna con el fin de promover actividades culturales dirigidas a los vecinos. Marco Álvarez, alcalde de San Borja, manifestó que este acuerdo representa un reconocimiento a los creadores musicales cuyas canciones acompañan cada momento de nuestras vidas. Gracias por lo que hacen, gracias por los momentos de alegría que nos brindan en cualquier circunstancia y en todo momento. Esperamos nosotros que con este hecho les demos a ustedes un reconocimiento permanente y constante, que generemos ese ejemplo en otras municipalidades que quizás siguiendo nuestros pasos hagan exactamente lo mismo y les podamos decir a ustedes de manera así, permanente, gracias por su inspiración, gracias por lo que hacen, gracias por darnos ese recuerdo cuando estamos tristes, ese recuerdo cuando estamos alegres, ese recuerdo cuando queremos decir nos enamoramos, ese recuerdo cuando queremos decir te queremos, ese recuerdo cuando queremos decir nos clasificamos, ese recuerdo cuando queremos decir metimos un gol, cuando queremos decir tuvimos un hijo, cuando nos casamos, cuando nuestros hijos se casaron, cada vez que sentimos pena, cada vez que sentimos dolor, cada vez que sentimos alegría, recordamos una canción, los recordamos a ustedes. Con esto queremos decir que se les reconozca a ustedes los derechos que ustedes tienen. Modestamente, desde aquí, desde San Borja, queremos decirles, tenemos por ustedes orgullo también por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por el convenio y muchas gracias por su ayuda. Gracias por estar aquí. Gracias, ABDAI. En tanto, Stanis Mogollón, presidente de ABDAI, destacó la importancia de este tipo de convenios con los gobiernos locales, los cuales tienen como propósito mayores beneficios para los autores y compositores de nuestro país. Gratificante y esperanzador celebrar convenios como este con instituciones tan importantes como es las municipalidades del Perú. Acto que significa respeto al derecho de autor, al derecho de todos los compositores. Yo creo que leí en algún libro que sociedad o nación donde no se respete la propiedad privada es muy difícil que llegue al desarrollo y al progreso. Creo que en este caso no pasa eso. Esta es una muestra de que vamos por buen camino, respetando el derecho de autor. Espero que este ejemplo de celebración que hemos llevado el día de hoy se replique en todas las comunas del Perú. Muchísimas gracias, distinguido alcalde Marco Álvarez, por este digno reconocimiento. Muchísimas gracias. Armando Macé, secretario general del Consejo Directivo de ABDAI, aplaudió la firma de este acuerdo y agradeció al alcalde por reconocer la labor que realizan los artistas de nuestra música. Lo que el señor alcalde ha hecho ha sido reconocer ese derecho humano en esta acta de firma, que yo agradezco muchísimo. Rubén Ugarteche, director general de ABDAI,
resaltó el rol cultural de nuestra institución y señaló que la Casa de los Compositores es una entidad facilitadora de las licencias para el uso de la música. Pues ADAIC no solamente se ocupa de recaudar y distribuir correctamente las regalías, sino también de promover la cultura. Y por eso que yo quería destacar en estas breves palabras, ¿no?, común denominador, ¿no?, del municipio de San Borja y los vecinos con la cultura junto con ADAIC, ¿no? Potenciaremos este convenio. Felicitamos y agradecemos al alcalde la buena disposición que ha tenido, ¿no? En enero también habíamos firmado un convenio con el alcalde Rafael López Aliaga de la Municipalidad de Lima. Antes firmamos con el alcalde de la Municipalidad de Miraflores, ¿no?, el doctor Molina, que además era nieto de un destacado compositor. Y lo que buscamos es darle facilidades tanto a los vecinos como a los que llevan a cabo actividades culturales y a la propia municipalidad para que éstas se puedan promover, ¿no?, y también que nos apoyen en cumplimiento del respeto a la ley de derecho de autor. En otro momento de la ceremonia, Pelo D'Ambrosio, cantautor huanuqueño y miembro del consejo directivo de nuestra institución, entregó su colección musical Perú de Colores al alcalde de San Borja, Marco Álvarez, y a la exalcaldesa de esa comuna, Luisa María Cuculiza, en representación de ABDAI y de los autores y compositores del Perú. Asimismo, resaltó que con la firma de este acuerdo, San Borja está dando un ejemplo a seguir para otras municipalidades. Creo que esto va a ser un ejemplo para todos los distritos del Perú, sino también para Ecuador, para Chile, donde se escucha mucho en Bolivia nuestra música. Y eso va a permitir que todos estos distritos, estos pueblos salgan adelante y tengan un movimiento económico. Yo le traje una muestra del trabajo que se hace para el folclore peruano. Quiero obsequiárselo a nombre de ABDAIC y de todos los artistas, una forma de cómo nosotros, los artistas que estamos aquí, vemos al Perú y vemos el folclore. Este es un pack con todos los discos y las historias de todas mis canciones. Se lo hago entrega a usted en agradecimiento, al nombre de usted, en agradecimiento a este gesto de motivación, a este gesto de empuje para que nosotros los artistas nos sentamos que somos valorados, que somos queridos. Muchísimas gracias. Y eso se lo traje a la señora Luchita, porque es mi paisana, ha sido amiga de mi madre. Señora Luchita, ¿me permite? Y somos paisanos. Muchísimas gracias. Los autores y compositores presentes en la firma de este importante convenio expresaron la importancia de que los gobiernos locales reconozcan a los creadores peruanos y al mismo tiempo impulsen las actividades culturales. Es un convenio muy importante, definitivamente todos los autores siempre tienen que tener su lugar y que la municipalidad esté abogando para que todos los locales tengan los permisos necesarios. Es además una oportunidad siempre de trabajo para todos los autores nacionales, ¿no? Si las municipalidades nos apoyan en el tema de exigir el pago del derecho de autor, vamos a estar más protegidos. Así que veo que no es el primero, hace muchos años ya que ABDAI está detrás de estos convenios, y mientras más sean las municipalidades que se sumen a este tipo de trabajo conjunto, digamos, creo que nosotros vamos a estar más protegidos, y eso es algo que hay que agradecerle a la municipalidad, pero también al pueblo, porque ellos son al final los que cantan, bailan nuestras canciones. En otro pasaje de la ceremonia, el alcalde Marco Álvarez nos habló acerca de sus preferencias musicales. Yo todo en la música la he empezado a querer mucho más cuando he tenido la oportunidad de estar en el extranjero por tiempo prolongado, en donde realmente sentí la ausencia y sentí la necesidad de tenerla cerca. Antes del inicio del marco musical, los autores, compositores, autoridades y funcionarios del municipio de San Borja pronunciaron al unísono la frase característica de esta comuna. ¡San Borja! ¡Orgullo! Fuerte el aplauso para ABDAI y la Municipalidad de San Borja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos acompaña esta tarde en Maestros de la Música un joven talentosísimo. Facu Sanz está con nosotros. Facu, hablemos con música. A veces me juzga la gente por ser diferente. No encuentro razón.
me miran y solo critican, porque tanta envidia en su corazón. ¡Bravo, bravo, gracias, bravo! Gracias. ¡Qué linda voz, Facu! Muchas gracias, Evelyn. Y qué jovencito, ¿cuántos años tienes? Cuéntanos. Yo tengo 12 años, el 2 de abril cumplo 13. Ah, y te has hecho socio de Updike, ¿cierto? Sí, ya me registré oficialmente la semana pasada. Como uno de los compositores más jóvenes de Abdai. Eso mismo. Sí. Creo que eres el compositor más joven de la sociedad. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pero Facu, queremos saber un poco más de ti. ¿Cómo empieza este amor por la música? ¿A qué edad aproximadamente? Empecé cantando a los 6 años. Estaba en la ducha de mi casa, literalmente. y mi mamá me escuchó cantar y pudo ver que podía cantar más o menos, era entonado. Por supuesto. Y estaba cantando una canción infantil intentando copiar a los cantantes de ópera, porque me gustaba mucho la ópera. ¿Ópera? Entonces empecé a cantar una canción infantil copiando a los cantantes y después ya me fui metiendo en clases de guitarra, de piano, de canto, de cajón y de solfeo, que es la lectura musical, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y la música criolla, Facu? ¿Cómo llega a ti la música criolla? En 2020 estaba en una academia de música y nos pidieron para cantar para Fiestas Patrias una canción peruana. A mí no me llamaba mucho la atención, pero en Google empecé a buscar, ¿no?, canciones peruanas, así, y encontré una canción que se llamaba Contigo Perú, que es la más representativa de Perú. Por supuesto. Entonces la empecé a cantar y me encantó, y fui buscando más y más y más canciones hasta que llegué a la maestra Eva Young y empecé a escuchar su música y me encantó su música de la maestra, la música andina, la música de la costa, la música afroperuana, y ahí fue que me enamoré de la música peruana. Así es. Bueno, hablar de Eva Young, imagínate, tremendo talento. Y ella ha sido tu coach, me parece que has estado en reality, sí, ¿cierto? En el año 2022 participé en un concurso que se llama La Voz Kids y llegué a ser finalista del equipo de la maestra Eva. Ese fue un honor para mí, porque ella es la más grande, pues, del Perú. Por supuesto. Un gran símbolo peruano. Y uno de los premios que ella dijo para llegar a ser su finalista era cantar con ella en el Teatro Canut. Y canté con ella el año pasado, el 21 de enero en el Teatro Canut, canté una canción con ella y una canción yo solo. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, vi esa presentación. Hay una frase que entre nosotros no existe ni existirá el adiós, que cantas con ella, ¿no? El donde tú vayas cantamos juntos. Y definitivamente juntos, una persona como Eva debe haber dejado muchas enseñanzas. ¿Qué consejos recuerdas de ella? Que uno siempre tiene que ser perseverante siempre en el camino de la música, y su historia también es muy motivadora, porque ella empezó desde lo más bajo y ahora está en lo más alto, pues, así en el es. Perú. Entonces es una enseñanza que ella deja de siempre luchar, perseverar y nunca rendirse hasta llegar a lo que uno quiere, como dice mi canción, ¿no?, que es brillar, ¿no? Así es, tienes una faceta tan inmensa de compositor, talentosísimo. Estuve viendo una canción que le haces al Perú, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco. El año pasado, en septiembre, compuso una canción que se llama Sueña Perú. Es una fusión entre un landó, que es un afroperuano, un huayno de la sierra y un festejo también afroperuano. Entonces se fusionó de tres géneros que son representativos del Perú. La canción se llama Sueña Perú y la pueden encontrar en todas está las plataformas. Está en YouTube, está en todas las plataformas, sí, ¿no? Sí. Y hay algo saltante, y tú hablas de la gente positiva y luchadora del Perú, ¿cierto? Es como el amanecer del Perú, de la gente luchadora, que tiene garra, que sigue adelante, porque así es el Perú. Uno tiene que siempre ver lo bueno del Perú, que tenemos un montón de cosas buenas en el Perú, Por supuesto. De riqueza. Y nuestra música y nuestra cultura, que es muy amplia, que hay para todos los gustos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a valorar a nuestro Perú. Así es. Y esta cancioncita que nos has regalado al inicio es Nacimos para Brillar, me parece. Sí, cuéntanos un poco, también es de tu autoría, ¿verdad? Es de mi autoría, que la compuse junto a mi profesora y productora, Ana Álvarez, se llama Nacimos para Brillar. Es una canción que va contra el bullying. Yo me sumo a esta campaña contra el bullying, porque es una cosa que yo he pasado, y una cosa que me parece increíble es que el bullying lo hacía gente adulta. O sea, creaban así chismes y stickers, lo hacía gente adulta. Entonces, esta canción yo me he inspirado de lo que yo he pasado para dar un mensaje que pueda inspirar a más personas que lo sufren y que enseñe a las personas que hacen este bullying, que es tan malo, a tener valores y aceptar que todos somos diferentes, que todos tenemos diferencias, todos, para crear un Perú mejor, ¿no? Entonces, una canción que va contra el bullying, que para enseñar a las personas a
que todos somos distintos. Sí. ¿Qué proyectos se vienen? Cuéntanos. ¿En qué estás trabajando recientemente? Para Fiestas Patrias de este año estoy empezando recién a trabajar una canción que es por Fiestas Patrias. Estoy pensando en fusionar un género de la costa, un género de la sierra y uno de la selva. Recién estoy haciendo las bases, todo. Y espero que se pueda fusionar por Fiestas Patrias, una canción que voy a intentar fusionar al Perú. Y una cosa sobre mi canción Nacimos para Brillar. Uh-huh. Es una fusión entre una cumbia amazónica y un guaylas, que es de la sierra. Eso, ¿no? Sí. Y tan pequeño, ya fusionando géneros, y todos los géneros peruanos, ¿no? Siempre inspirándote en lo nuestro. Esa ha sido tu línea de trabajo. Sí, esa ha sido mi línea de trabajo. Y vas a mantener esa línea de enfocarte en la música nuestra. Claro, intentar fusionar la música peruana. Quizá más adelante intentaré fusionar la música peruana con un género que puede ser internacional, ¿no? Claro, pues sí. Fusionarse un bolero con un landó, pues así se puede siempre fusionar los géneros. Sí. Y los amigos que quieran saber más de Facu, que quieran conocer su historia de vida y su música, su trabajo, ¿dónde pueden, en qué plataformas te pueden seguir? Estoy disponible en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. En Instagram y las redes sociales es como Facu Sanz Barichelli Oficial. Y en Spotify como Facu Sanz, S-A-N-Z. Perfecto, entonces ahí están colocados todos sus trabajos, todo lo que vienes desarrollando. Bueno, felicitarte nuevamente, Facu. Estamos encantados, complacidos de tener un autor tan joven y tan talentoso como tú en Abdai. Gracias. ¿Sí? Y bueno, queremos invitarte, por favor, a que vean tu canción, Nacimos para Brillar. Invita, por favor, al público. Sí, los invito a todos a escuchar mi nueva canción que se llama Nacimos para Brillar. En todas las plataformas, una canción con un mensaje muy bonito y también que lo puedan bailar y disfrutar de esta canción. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Paco. A tu palenque. Muchas gracias. A veces me juzga la gente por ser diferente, no encuentro razón. Me miran y solo critican porque tanta envidia en su corazón. De la música. Una gran noticia. Maestros de la Música, programa de Abdai que ingresa a sus hogares todos los sábados a través de Exitosa, ha sido nominado a los premios Luces del diario El Comercio. Damos las gracias a todos los que siguen Maestros de la Música y los invitamos a darnos su voto en la categoría Mejor Programa Educativo Cultural. Es muy sencillo votar. Solo deben ingresar al link e ir a la categoría Programa Educativo Cultural y marcar Maestros de la Música. Muchas gracias. Abdaic, presencia nacional. Tenemos una sede cerca de ti. Consulta el listado de oficinas ubicadas en las diferentes ciudades del país. Ingresa a www.abdaic.org.pe y busca la pestaña Oficinas. Estamos a tu servicio. Entonces, ¿un ceviche mixto y un ceviche pescado? ¡Excelente! Julio, ¿me pasas la cuenta de la mesa 4? ¡Perfecto, jefe! ¡Te voy pasando la 2! ¡Gracias! ¡Jefe! La señora Vera ya vino por su auto. Ok, hermano, le preparo su cuenta en este instante. Deja todo listo, por favor. ¡Tiempo que no vienes, señorita! ¡Acá está su trago! ¿Cuánto te debo? Lo mismo de siempre, caballero. Si fuéramos cevicheros... ¡nos pagarían! Si yo fuese mecánico, me pagarías, ¿no? Estoy seguro que sí. El pago de los derechos de autor son nuestros honorarios. Y gracias a ello, podemos vivir dignamente. Abdai, ponemos letra y música a tus emociones. Hola, ¿eres dueño de un local u organizas conciertos en Perú? Entonces, seguro conoces Abdai, la asociación que protege los derechos de los autores y compositores. Y tenemos algo que contarte. Si has detectado algún comportamiento deshonesto por parte de nuestro personal, tanto como de oficina o de campo, te invitamos a que nos lo hagas saber.
Queremos ser transparentes contigo y que nos ayudes a mantener una institución ética y confiable. Para hacerlo fácil, solo debes escribir un correo a denuncias@abdaic.org.p y detallar lo sucedido. Si tu denuncia se comprueba, puedes obtener un descuento de hasta 70% en tus pagos a Abdaic. Así es, nos importa tu opinión y queremos recompensarte por ayudarnos a mejorar. Unidos por la música y la transparencia, juntos somos más fuertes. Abdaic. Las canciones son de los autores y compositores. A ellos debemos su letra y su música. Hay que mencionarlos. Estoy viviendo un sueño. Me siento único dueño. Pepito Palito se faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo que me consolara. Maestros de la música. Damos la bienvenida a los amigos que se suman a Maestros de la Música y nos vamos con un bloque clásico del programa, los saludos de cumpleaños. El 20 de marzo recordamos a José Javier Castro, autor, compositor, cantante y productor musical ligado al rock. Formó El Aire, grupo conceptual de rock. Lourdes Chacón, cantautora de música andina, es autora de Cuando salí de mi pueblo, Hoy me casaré y Mis tres sueños. 21 de marzo, Fernando Pacheco, autor, compositor, pianista y arreglista, director de la orquesta Vibraciones. 22 de marzo, Juan Bolívar, El Zorzal Jaujino. Dulén Quintana, autor y compositor de cumbias y huaynos, creador de No es delito llorar, Ya no quiero enamorarme, Amargos recuerdos y Madre soltera. 23 de marzo, Hugo Yayo Roque, autor, compositor y guitarrista de música criolla, boleros y cumbias. Su opción dentro del criollismo es el vals jaranero. La sala Pedro Suárez Vértiz de Abdaic está lista para tus proyectos musicales. Ahora disponible para ensayos, preproducción, meet and greets o incluso grabaciones. No necesitas ser afiliado para reservar, así que separa la sala con Melba Espinosa al WhatsApp 997-510-345. Así que haz tu reserva hoy mismo. Abdaic, estamos a tu servicio. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Eva Young. En estos momentos estamos en Abdaic, pero estamos en un lugar muy especial. Hay una sala de ensayo que conozco por primera vez y me gusta mucho, y es la sala Pedrito Suárez Vértiz. Espero que tengan mucha suerte, espero que colaboren mucho con sus artistas, espero que todo sea un éxito y que pronto hagan una sala más, el doble de esta, porque se necesitan salas de ensayo definitivamente. Muchísimas gracias a Abdaic por esta sala y por el nombre que le han puesto, Pedrito Suárez Vértiz. Agradecida totalmente. Hasta pronto. Una gran noticia. Maestros de la Música, programa de Abdaic que ingresa a sus hogares todos los sábados a través de Exitosa, ha sido nominado a los premios Luces del diario El Comercio. Damos las gracias a todos los que siguen Maestros de la Música y los invitamos a darnos su voto en la categoría Mejor Programa Educativo Cultural. Es muy sencillo votar. Solo deben ingresar al link e ir a la categoría Programa Educativo Cultural y marcar Maestros de la Música. Muchas gracias. Soy Flavia de la Oz y les quiero decir que no se olviden de votar por el programa Maestros de la Música, que está nominado a los premios Luces. Vamos con todo. Hola amigos, soy Tito Manrique, director musical de Cosa Nuestra, y quiero invitar a todos a votar por el programa Maestros de la Música en la categoría Programa Cultural para el Trofeo Luces del Comercio. Invito a todos a votar porque es un super programa.
Familia bonita, ¿cómo están? Soy Daniela Darcourt y quiero enviarle un saludo muy especial para todo el programa de Maestros de la Música. Un beso gigante y muchas bendiciones. El programa Maestros de la Música, que produce Updike, ha sido nominado para el Premio Luces en la categoría de Programa Educativo y Cultural. Vamos a apoyarlo. Gran programa. Apoyarlo. Vamos a votar. Estoy viviendo un sueño. Me siento un hijo dueño. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo. Hola, ¿cómo están? Soy Lorena Blume y quiero presentarles el siguiente videoclip, que es una canción mía que se llama Guerrera. Así que espero que lo disfruten muchísimo. Mujer fuerte, callejera que cuida su quimera, noches negras. Esas horas ella ya se despierta cuerpo entero para salvarse de aquellos rateros y ese hombre que solo responde con los golpes. Tumba, 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 tumba. Niña sola camina rápido para que no le digan o la mente abierta, que se vista diferente si quiere cerrar las piernas. Eso dice la gente que más la bendice, anda sola porque la han dejado vara y en bola. Tumba, 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 tumba. Todas estamos en el mismo lugar. ¿Y qué me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Acaso con eso vas a dejar de mirar? ¿Y qué me pongo? ¿Qué no me pongo? Si todo te pone para silbarme al final. Viene sangre. Gran noticia,
Maestros de la Música, programa de Abdai que ingresa a sus hogares todos los sábados a través de Exitosa, ha sido nominado a los premios Luces del diario El Comercio. Damos las gracias a todos los que siguen Maestros de la Música y los invitamos a darnos su voto en la categoría Mejor Programa Educativo Cultural. Es muy sencillo votar. Solo deben ingresar al link e ir a la categoría Programa Educativo Cultural y marcar Maestros de la Música. Muchas gracias. Soy Flavia de Laos y les quiero decir que no se olviden de votar por el programa Maestros de la Música que está nominado a los premios Luces. Vamos con todo. Hola amigos, soy Tito Manrique, director musical de Cosa Nuestra, y quiero invitar a todos a votar por el programa Maestros de la Música en la categoría Programa Cultural para el Trofeo Luces del Comercio. Invito a todos a votar porque es un súper programa. Familia bonita, ¿cómo están? Soy Daniela Darcur y quiero enviarle un saludo muy especial para todo el programa de Maestros de la Música. Un beso gigante y muchas bendiciones. El programa Maestros de la Música, que produce Abdike, ha sido nominado para el premio Luces en la categoría de Programa Educativo y Cultural. Vamos a apoyarlo. Gran programa. Apoyarlo. Todos a votar. Abdike, la banda sonora del Perú. Defendemos la propiedad autoral y el legítimo derecho de los compositores del Perú a recibir una justa regalía por la ejecución pública, difusión y reproducción de sus creaciones. Cuando usted cumple con el derecho de autor, está contribuyendo para que los creadores musicales tengan una vida digna. Abdike tiene el compromiso de brindar a sus miembros y usuarios el servicio de calidad que merecen. Tenemos fe en la música como un vehículo de valores. Ponemos letra y música a tus emociones. Presencia nacional. Estamos a tu servicio. Abdike, la banda sonora del Perú. Culminamos el programa Maestros de la Música con un personaje todoterreno de la música. Es un gustazo tenerlo aquí. Él es José Lindley, director de Supersónicos, y tiene muchísimas cosas interesantes que contarnos. Bienvenido a Maestro de la Música, José. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, Agustín, Evelyn. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Claro que sí, José. Cuéntanos un poco de este proyecto que estás desarrollando ya a largo tiempo y que sigues trabajando en ello, por favor. Bueno, la banda tiene muchos años, tiene 25 años este año, del año 99. Vengo de la onda del rock and roll, con Supersónicos, y bueno, entre muertos y heridos, ahí sobrevivimos tres. Y en estos últimos años venimos haciendo una nueva... Algo diferente. ¿No? Siempre hemos hecho temas propios, yo me he encargado de hacer las canciones, pero esta vez comenzamos a versionar canciones del folclore y la cumbia peruana y latinoamericana al estilo country rock, como Elvis, como el That's Right Mama, y tenemos ahí el Matarina, Muchacho Provinciano, Antaguara, que es boliviana, pero lo adapta acá al grupo Maravilla. Pues no solamente están haciendo obras, pero claro, bueno, latinoamericanas también. Hemos lanzado ya 9 singles de eso, pero nos faltan 3. Nos ha faltado grabar Senderito de Amor, por ejemplo, que claro, también la tenemos. ¿De Lisandro? Sí, no, originalmente es del ecuatoriano Julio Jaramillo. Julio Jaramillo es el original, porque lo tenemos que poner nosotros en las planillas. Entonces, por los derechos. También tenemos el Aguajal, también está, pero todavía no lo hemos grabado, pero tenemos Se ha muerto mi abuelo, Mujer hilandera. Éxitos. Sí, que ha estado funcionando. Lo empezamos el año pasado, pero luego sufrí un accidente que tuvimos que hacer una para y recién vamos a volver otra vez. José, a mí me intriga esta metamorfosis de Supersónicos. Del año 99, una época, un momento muy especial y quizá irrepetible para la música peruana, que tenía mucha difusión en medio, especialmente el rock, ¿no es cierto? Tuvo mucha difusión, ¿no? De ese momento, de ese sistema que tú viviste con Supersónicos, ¿qué traes a este tiempo? ¿Qué rescatas a este tiempo? ¿Como música? Como música, como actitud. Bueno, siempre está ahí la pasión, porque creo que cualquier cosa que hagamos siempre es difícil en cualquier etapa. Cuando empiezas no conoces a nadie y todavía te falta aprender música. Cuando pasa el tiempo
ya sabes mucha música, tienes mucho espacio y conoces a mucha gente, pero ya tienes otra edad, ya tienes otras responsabilidades y a veces que no encajan los tiempos, ¿no? No hay tiempo perfecto. Pero lo que sí veo es la entrega de desde mi lado es, yo tengo un dicho que es de aquí a mis hijos siempre, es lo que no terminas no existe, nunca existió. Entonces, solamente quiero que hacer que el grupo sea reconocido con lo que le gusta hacer, o sea, que sea el rock. No importa qué canciones, si son mías o si son de otros, si son de Evelyn, si son de Ángel, no importa. Quiero hacer algo que trascienda y que deje algo, que deje algo. Eso es lo que más o menos siento, que por lo menos la generación que estaba ahí éramos súper apasionados. Ahora que viene Líbido y todos, hoy muchos chicos veo que quieren fama, pero nosotros lo que queríamos era realización, ¿no? O sea disfrutar lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, no solamente como música, sino como profesionales. Exacto. O sea, como profesionales buscábamos la realización siempre y pasábamos etapas, pero ahora veo que es fama, nada más. Sí. Y de ese espíritu rockero de ese tiempo, te pregunto, ¿qué hay en la música que estás haciendo hoy? Bueno, el espíritu siempre ha sido el rítmico, rock. Siempre me ha gustado el baile. No sé si soy bueno o malo bailando, ya mi esposa lo dirá, pero sí me gusta bailar, o sea, sí me disfruto el baile. Entonces, yo cuando tocaba, me gustaba ver la gente que esté toneando, moviéndose, sintiendo ritmo. No soy de ver a la gente que se pegue o insultarla o que se insulten. No soy de ese tipo de rock. Me gusta más el Pedro Suárez Vértiz. O sea, Pedro, su manager, fue mi manager en un momento. El disco, primer disco que tenemos en Supersónico, está firmado por Solver, por Pedro. Nosotros hicimos la gira con él de 2003 al 2005. Tuvimos el honor de estar ahí. Pero por cuestiones, Pedro nos firmó con su manager, con la disquera, pero nosotros renunciamos en el 2004-2005 porque, bueno, Pedro podía hacer una gira, era uno, nosotros éramos cuatro, un equipo, y teníamos temas profesionales, todos éramos, yo soy ingeniero de sistemas, y todos como que éramos un grupo atípico, éramos un grupo que todos tenían una profesión y que pusimos, ¿qué nos va a pasar? ¿No? La curva había bajado del rock. Y decidimos dar de baja el contrato con Pedro y con Robelo, con su manager, y ellos molestos. O sea, no sé si seguirán molestos ya, pero nos fuimos. No lo podían creer, que habiendo tenido ese espacio, sí, ustedes estaban haciéndose a un lado. Hay mucho, en internet encuentras flyers donde dicen, y hay notas, los ahijados de Pedro Suárez Vértiz. Él apostó por nosotros, pero nosotros habíamos invertido mucho tiempo también estudiando. Íbamos a las giras con Pedro, íbamos con nuestros libros. Paralelamente. Sí, estábamos terminando la universidad, consiguiendo un trabajo, y era difícil. Entonces, se paró, eventualmente seguíamos tocando, después del 2005, poco o nada, o lo que se podía, y el 2015 como que un poquito más estuvimos volviendo en algunos festivales, pero no nos fuimos, o sea, si la gente mucho preguntó por qué se fue Supersónicos en el momento que estaba con Pedro, estábamos en compilados, Sony sacó, nos hizo propuestas, fue básicamente por el miedo. Pedro alguna vez dijo que la carrera era muy bonita, pero era muy sufrida. Y eso nos comentaba. Y a nosotros, como veinteañeros, terminando la universidad, nos asustaba. ¿Qué nos deparaba el futuro? Entonces, habíamos invertido, o sea, en estudiar, y viendo que al rock muchos estaban desapareciendo. Por ejemplo, grupos que estaban buenísimos, Zen dejó de tocar, dejaron de tocar Índigo, dejaban de tocar todos Líbidos, creo que todavía no seguían, pero eso un poco que nos asustaba. Y decidimos dejar romper contrato y tocar solamente cuando haya oportunidad. Y ahora que volvimos con nuestras versiones, me doy cuenta que no perdimos el toque ni la magia de ser creativos, pero ya un poco más estable. O sea, tengo dos hijos, mi esposa, entonces mis compañeros Martín y Pierre, que somos los tres ahí que estamos, les mando un fuerte abrazo, pero nunca se perdió la creatividad. Qué bueno. ¿Y cómo has sentido tú la respuesta del público a esta propuesta que están entregando ustedes con estas versiones? ¿Cómo lo has percibido? Bueno, fantástico, creo que también nos trae aquí a estar con ustedes, que le agradezco porque estábamos un poco alejados del tema de las notas de prensa y todos por aquí. Pero sí,
tanto con el público como con los productores. Estaba comentando antes de que José Castillo fue el que, el dueño de Agua Bella, fue el que nos dijo que colocáramos dos bailarinas. Castillo Cáceres. Cáceres, sí. El don. Una eminencia. Es, sí, por supuesto. Él dijo, bueno, como hacemos las versiones estas bailables, las comenzamos a tocar en las ondas rock. Entonces, se quedaban así, mirando, pero no sabían qué hacer la gente, no dábamos cuenta. Y las señoras que vendían las hamburguesas y que estaban vendiendo las gaseosas, ellas sí toneaban desde lejos. Y estabas en un evento de rock. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Y en una, él nos vio y nos dijo, pónganles dos chicas. Le pusimos dos chicas que nos acompañan, así como si fueran los años 60, una tipo agogó, así, esas que ponen atrás, ya, y ellas bailan. Entonces dan el movimiento y nosotros, nos ayuda a sentir mayor tranquilidad para concentrarse. Tocar. Sí, en que ya no es el mismo público, pero que ya estamos tocando con Son Tentación, estamos tocando con Diosdado Gaitán Castro. O sea, ya salimos de la onda rock, pero haciendo, o sea, de los grupos, pero sí estamos tocando tocando rock, seguimos tocando rock. Tocamos por los 30 años, creo que fue, Mar de Copas ahorita. También nos invitaron, pero Huancayo. O sea, no a Lima, sino nos invitaron a Huancayo para tocar las versiones. José, ¿y cómo va tu faceta de compositor? También perfecto, porque lo tenía que desahogar, porque ahora que no lo puedo hacer con el grupo, siempre lo hice eventualmente para la publicidad. Y eventualmente también lo hago para programas de televisión, para algunas series, que eso me mantiene activo. Creativamente, ¿no? Sí, creativamente. Claro. Si no, sí, claro, o sea, si no, no. Tengo muchas canciones, pero. Y se ha vuelto un mercado muy competitivo, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Ahora que hablas de esta faceta tuya. Introducir canciones en producciones televisivas y menos de medios tan conocidos, ¿no? Como es tu caso. Sí, es complejo, pero creo que hay espacio para todos, la torta es para todos, y hay una oportunidad y están habiendo muchas producciones audiovisuales. Lo bueno, películas, ahora hay mayor facilidad, antes todo era cine, las cintas costaban carísimas, ahora los puedes hacer mediante la parte digital, hay mucha película, hay mucha novela, hay mucha serie. Entonces el tema es poder generar la relación nada más para que te conozcan y conozcan tu trabajo. Claro. Siempre va a ser bienvenida algo diferente, ¿no? Una propuesta diversa, que tenga originalidad. La verdad que hay espacio para todos. Y es muy agradable lo que ustedes están presentando, el trabajo que vienen desarrollando. Sí, el hecho de también mi trabajo, que estoy involucrado en los derechos de autor, musa con una editora, entonces conozco a muchos y son mis amigos. O sea, como dicen, perro, perico y gato. O sea, tengo a Yosimar por un lado, Marcelo por otro lado. O sea, hay diferentes, Daniel F. también. Entonces, pero la mayoría de ustedes son Álvaro multifacéticos, Ross, ¿no? Álvaro Ross también lo conocí, claro, una productora, sí. Antes que sea conocido. Él es pelotero, la juega en la segunda división de España. Te puedo decir eso porque nos conocemos, nos encontramos en el desayuno aquí. Y el chico estaba en la productora parado desde la mañana hasta la noche. O sea, y ahora donde está, me da gusto de verlo donde está. Disciplina, Álvaro. Disciplina, esfuerzo, ¿no? Conlleva mucho trabajo. Claro, en mi posición llego a ver a mucha gente. Y acá es el tema de humildad, porque ves que muchos entran y muchos se van. Hay mucha ebullición en la escena nacional en general, y no lo digo solamente por Lima, sino por todo el país, y tú de eso sabes mejor que nadie, José. ¿Qué es lo que nos está faltando para dar el salto y para no ir tan lejos, digamos, como para acercarnos siquiera en algo a lo que viene ocurriendo con la industria musical colombiana? Mira, si hablamos de talento, ya creo que se ha visto, ahorita acabamos de ver a Lita Peso, de sobra. El hecho es conocer un poco las reglas de juego de todas partes, tanto como la parte de Updike, como los mismos medios de comunicación, sabiendo que si ellos promueven talento peruano, o sea, talento peruano, te hablo desde un compositor, un productor y un cantante, va a tener mucho más beneficio de marketing y de cercanía con los artistas. O sea, hoy, por ejemplo, pasó lo de Lita Peso, que hemos visto que fue la ganadora para todos nosotros, y para, yo lo estuve viendo a través de España, de un canal de español. Los españoles dijeron, uy, que ella es la que se llevaba. Ellos se sorprendieron que no se la llevara. Entonces, y Lita Peso ha llegado a Lima y se ha presentado en todos los canales por audiencia.
Entonces tienes, si tú promueves tu talento peruano, lo tienes ahí para invitarlo a tu canal, para invitarlo a tu radio, y te da el marketing que de repente otro, en un momento, pues sí, te, sí, Carlos Vives, todo, pero tú mismo, mira, Lita Peso solita ha generado todo esto porque todos sentimos que ella fue la ganadora. Entonces, para todos fue invitarlos en los mejores programas y ha estado en todo, todo el día, hoy ha estado ya en radio, en televisión. ¿Por qué? Porque ha generado interés a audiencia y es peruana. Entonces, si los mismos medios promovieran compositores, artistas y todo lo que sea como peruano, lo van a tener ahí y van a tener el rating que ellos buscan. Muchas gracias, José, por visitar Maestros de la Música. Cualquier conversación contigo siempre va a quedar corta. Queremos, por favor, que invites al público, que le cuentes qué viene con Supersónicos y despidamos el programa con la versión que ustedes hacen de Cariñito. Bueno, muchas gracias, Ángel. ¿Y cómo se llama? Y a toda la gente de Updike por esta oportunidad. A la gente, invitarlos a nuestras redes. Somos Supersónicos. Letras blancas, fondo negro y sale un perucho rock, porque es lo que hacemos ahora en versiones. Estamos en Instagram, Facebook. Tenemos un canal de YouTube, estamos canciones como Antaguara, Se ha muerto mi abuelo, Mujer hilandera, El Aguajal, Matarina, en versiones a lo Elvis, unas versiones recontra alucinantes, los invito a escuchar, estamos en las plataformas Spotify, Deezer, donde quieran buscar vamos a estar. Y les agradecemos que puedan escucharlo y ustedes decidan porque sé que les va a gustar. Y invitarlos en el momento que ahorita vamos a volver a los shows. Y agradecerle a Dios, a la vida, por esta oportunidad de tener y de poder hacer y poderme expresar ese momento con ustedes y con la gente. Y escuchen Supersónicos, que hace bien para la salud. Así es. Gracias. Gracias, José. Nos vemos la próxima semana. Chao. Por quererte, por amarte, por desearte. Por desearte.